Hola amigos de YouTube, el jugador Gastón Rodríguez, que era de los registros de Liga Deportiva Universitaria, ha fichado por el Peñarol para este 2019. ¿Y por qué es una noticia importante? Porque el siguiente año Liga en Copa Libertadores se enfrentará al Peñarol de Uruguay. Y Gastón Rodríguez ha dado unas declaraciones que son mitad verdad, mitad falsas. Ha dicho Gastón Rodríguez que salió del club de Liga Deportiva Universitaria. ¿Por qué? Porque simplemente en el mejor momento que tenía jugando en cancha, no lo habían puesto de titular otra vez. Y tiene razón, no lo habían puesto, pero ¿por qué? Gastón Rodríguez es un jugador bastante hábil, bastante recursivo, y sí ha jugado algunos partidos de titular. Pero ¿por qué Repeto nunca lo puso de titular después de jugar algunos partidos, de demostrar que puede jugar? Y es que la metodología de Repeto se trata de jugadores muy rápidos, muy veloces, que hagan gran desgaste en la cancha, que suban, que bajen, que defiendan, que ataquen. Y Gastón Rodríguez de correr, lastimosamente no mucho. Esto no quiere decir que no haya sido un jugador importante. Era un buen suplente, entraba, le daba algo diferente a Liga, sobre todo en la primera parte, en los primeros 6 meses, de enero hasta julio, junio, por ahí. Gastón Rodríguez se mostró como un jugador recursivo, interesante, habilidoso. En la segunda etapa, en el segundo periodo, apareció mucho menos. Sí, o sea, apareció, seguían poniéndolo al recambio, entrando los partidos, pero ya con menos incidencia. Y el último, la razón por la que sale principalmente y por la que Liga no lo renueva, es porque Gastón Rodríguez ha tenido un mal comportamiento a lo largo del año, pero terrible. Ha sido uno de los jugadores que más indisciplina, que más problemas ha tenido. E incluso en el último partido o penúltimo partido, al salir de la cancha, Gastón Rodríguez ni siquiera se quedó a ver cómo estaba su equipo. Se fue directamente del camerino, se fue a su casa o a la concentración. Bueno, la cosa es que en el estadio no está. Salió cometiendo una falta de respeto total contra el entrenador, contra la gente. Y Pablo Repeto, a pesar de todo eso, en entrevistas dijo que este título de Liga también era de Gastón Rodríguez, también era de Hernán Barcos, como diciéndole, yo también te agradezco por lo que has hecho. Pero cabe recalcar que Gastón Rodríguez, a pesar de ser un muy buen jugador, nunca, nunca dejó de ser un suplente en Liga. Entonces sí, Liga pierde un buen jugador suplente. En Peñarol hay que ver cómo le va. Puede crecer su fútbol, puede crecer, puede ser muy habilidoso y desequilibrante, pero titular en Liga no iba a ser nunca. Bueno amigos, esto es todo, yo soy Jeff, no olviden suscribirse en la parte de acá abajo, dejar su like y ahí nos vemos. Adiós. Hay un montón de cosas sobre el fútbol que no sabes y en este canal que te dejo acá, que se llama 11 vs 11, lo encontrarás. Y si quieres saber todo sobre las noticias del fútbol ecuatoriano y estar enterado, pues te dejo este otro link.